En este video les voy a mostrar cómo preparé esta rica agua de calúa, pero sin utilizar calúa, de una forma fácil y rápido. Vamos a ocupar azúcar, café soluble, leche evaporada y licor de caña. En media taza de agua caliente voy a poner 4 cucharadas de café soluble. Estas cucharadas son de 15 mililitros. Puede ser el café de la marca que ustedes quieran. En un recipiente de 5 litros de capacidad vamos a poner 1 litro de agua y le vamos a poner 625 gramos de azúcar. Agregamos el café y voy a medir media taza de la leche evaporada. Agregamos. Vamos a mezclar a que se disuelva perfectamente el azúcar. Y voy a agregar 3 cucharadas de licor. Y terminamos de llenar con agua y hielo. Así nos quedaría bien riquísima esta agua de calúa, pero yo quiero darle un toquecito especial, un saborcito más rico. Y para eso le voy a poner 1 cucharadita de concentrado sabor café capuchino. Si ustedes no tienen el concentrado, simplemente ponen 2 cucharaditas más de café. Y también voy a poner un poquitito más de la leche evaporada. Y así ya quedó lista para disfrutar. Para mi gusto está perfecta porque no está muy fuerte el sabor del licor. Pero si ustedes quieren un saborcito más fuerte, pues le ponen el licor a su gusto. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Instagram y en TikTok. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tip.